Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aeterna Noctis, episodio número 10. Y como bien recordaréis, en el último episodio estuvimos un poquito recopilando, volviendo hacia atrás, cogiendo poderes nuevos, ¿vale? Y ahora sí que ya vamos hoy a avanzar un poquito más en el juego. Cuando habíamos terminado el tema de la forja, ¿os acordáis? Habíamos derrotado a la ave fénix, ¿vale? Entonces vamos a ir, yo diría que seguiremos por este mismo camino. A ver, fijaros aquí la de cosa que hay, tío. Pues vamos a seguir por este camino de aquí, que creo que por aquí también hay camino. Y a ver dónde nos lleva. También tenemos por el otro lado al arqueólogo que nos pidió ayuda, que también iremos a hacerlo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir primero por aquí. Uf, bueno, aunque esto se ve complicadete, ¿eh? Pero bueno, tenemos el doble salto ya y todo, o sea que tampoco debería ser tan jodido para nosotros. Teniendo el doble salto, todo es más fácil siempre, ¿no? Vale, aquí hay enemigos. Bueno, esta zona se parece mucho, ¿no?, a la que ya estuvimos. Lo que necesitaría aquí sí que es, ¿sabéis? ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, que me la están liando. De habilidades aún me faltaba, ¿no? ¿Alguna? Me falta una para poderme por fin al imán, ¿eh? Es lo que yo quiero. Vamos a subir primero por arriba, en esta zonita. Esto cuidado porque petaba y también te disparaba. ¡Wow! Es un enemigo, ¿eh? ¡Oh! ¡Hostia! Bien. Estos están chetadillos, ¿eh? Cuidado, cuidado. Oh, oh. Vamos a curarnos si puedo. No, no puedo. Vale, aquí ya se nota, la dificultad. Vale, espero. Cargamos. Una poti de salud también. La vamos a usar. Cuidado. Hay que investigar bien toda esta zona porque no sé dónde voy a ir a parar, ¿eh? Todo esto. Fíjate, aquí también hay camino. Uf, es que fijaros. La clave es si no encuentro al maldito tío del mapa. Uy, cuidado esto en el suelo. En el suelo se mueve algo, ¿eh? A ver. Es enorme esto, ¿eh? Vale. Esto ya es de precisión, ¿eh? Pero aquí que como veis sin el doble salto, nada, ni de coña, ¿eh? Vale. Hay una... A ver, hay algo aquí. Lo que no hay, lo que he hecho de menos es que haya un poco de puertas secretas o algo, ¿eh? Cuidado ahí. Se va. Ah, mira lo que era. Voy subiendo. Vale, cuidado. Bueno, una vez sale ya no es tan difícil realmente. Voy a pillar esto. Aquí hay algo.
Joder, es que es inmenso el camino, tío. ¿Hay algo? ¿Por qué me hace daño, tío? No entiendo. Bien. Aquí arriba quiero mirar. La poción de salud que me voy a gastar ahora mismo. Vale, esto es para abrir algo aquí. Vale. Era la de aquí, ¿no? Pues no. Algo he abierto, pero no sé qué. Lo que hay que ir con cuidado con estas plantas, que no te pillen, ¿no? Aquí. Nos curamos un poco. Ah, vale, mira, ya está abierta. ¿Qué hay aquí? Cuidado. Esto se debe romper, ¿eh? Vale. Bien. No sé para qué me ha servido esto. Ah, es para una gema, ¿eh? Cuidado. Una gemita. Bien, bien. A ver. Lente celestial. Apuntas automáticamente al enemigo más cercano. ¡Oh! ¡Oh! Esta es God. Vale, vale. Esta está muy bien. Pero pasa que las otras también van muy bien. Si no desbloqueo un poco... el problema es que se te hace complicado elegir... ¿qué ataque es el que prefieres hacer, sabes? Vale. O sea, aquí abajo necesitaría el cartógrafo, tío. Porque si no, es que es muy jodido saber dónde estás, qué te falta. A ver. ¿Esto es para que se active? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? No entiendo esto. Vale. Ah, mira, qué bien. Ponudo. Esto es para abrir esta, ¿no? Muy guapas las zonas, del juego. ¡Ay, que me he caído yo! ¡Qué tonto! Están muy guapas las zonas de este juego. Me gustan mucho, 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 mucho. ¿Aquí habrá algo? No. Vale, por aquí podemos ir abajo, arriba. Cuidado, aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay muchas cosas por descubrir, ¿eh? Dos más. Ahora volveremos, no pasa nada. ¡Ojo!
Vale. Hostia, esta peña a tela, ¿eh? A ver. Vale, luego tardan en cargar. Le pego el ataque fuerte, les hago bastante daño, ¿eh? Desde arriba es la manera, ¿eh?, más buena. Estamos como en un poblado, tío, qué fuerte. Pues dejadme mirar un momento antes, porque todo esto está como oscuro. Está visto, pero oscuro, ¿sabes? Voy a mirar un momento aquí. Me voy a poner un marcador para no perderlo. ¿Dónde quiero ir? Pero primero quiero investigar por aquí, porque me he dejado cositas. Y a ver si encuentro, como os digo, al tío ese. ¿Qué hay aquí? ¡Hostia! ¡Buah! Esto es un goblin, tío. Bien, perfecto. Perfecto. Vamos a pelear con él. Vale. Vamos a darle caña. Estamos aquí. ¡Buah! ¡Ah, pero son muy fuertes! ¡Flojos! ¿Quién es este pavo? ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Piel pálida, nariz corta, orejas finas. Un visitante del exterior. ¿Quién eres tú, humano enclenque? Te estoy hablando. ¿Estás sordo, rostro pálido? ¡Ah! Hasta ahora nadie se había atrevido a desafiarme. Me gusta tu actitud. De momento dejaré que conserves la cabeza sobre los hombros. Perfecto, y era lo mismo contigo, de momento. No tientes a la suerte, humano. Estás ante el rey de los goblins. Podría mandarte clavar en una pica con solo un chasquido de dedos. No tienes suficientes huesos para subirme a una pica. Eres arrogante y no tiemblas ante la amenaza de muerte. Mira, ¿me gustas? Podrías serme útil. ¿Te parecería cumplir un trabajito para mí? Hazlo y te consentiré todas las impertinencias que te plazcan. Me parece un trato justo. Más adelante se halla el camino a la tierra ancestral de mi pueblo. Se encuentra en lo más profundo de la Cueva de la Ascensión y fue abandonado cientos de años atrás. Ahora el camino se encuentra obstaculizado por... bueno, digamos que imposible atravesarlo. Buah, ahí hay algo jodido. Tráeme una prueba de que el camino está desbloqueado y te recompensaré. Duda que tengas algo que pueda interesarme. Si despejo el camino, será solo porque necesito pasar por aquí. Oh, ya veremos. Vale, una nueva misión. Esto parece, pues, como decíamos, el poblado de los goblins. Pero sigo queriendo investigar cosillas aún, ¿vale? Así que vamos a ir primero por aquí. Sabéis que para mí es súper importante. Encontrar al maldito cartógrafo. Y no sé por qué está tan jodidamente difícil de encontrar esta vez. Y hay que ir con cuidado porque está lleno de mierda esto, ¿eh? Bien. Vale, vale. A ver qué hay por aquí. Bien. De esto parece que... como que ya lo he hecho, ¿no? En algún momento. A ver. Vamos a mirar por aquí. Mira, un cofre. Aquí había estado, ¿eh? Por aquí yo creo que ya ha estado.
Sí. Luego iremos hacia abajo. Ah, me dio. Qué tonto, lo he visto, ¿eh? Más que lo he visto, cómo me caía, tío. Mira, ya tenemos 3 recipientes, ¿eh? De vida. Es que es una locura. Voy a mirar por aquí. Adiós. Entiendo yo que si esto lo hubiera visto ya en algún momento. ¡Au! Hostia, qué cabrones, ¿no? No debería estar al principio de la zona, tío, yo creo, lo del cartografation. A ver, ¿qué hay? Bien. Nos curamos. Míralo, aquí estaba. Por fin, joder. Me ha costado encontrarte, desgraciado, De monedas tenemos un montón, ¿eh? Ahora sí, que el mapa de la región ya esto te lo facilita todo un poco. Es que si no es jodidísimo, tío. Vale. Recarga dimensional tengo, con lo cual... De lo demás, lo tengo, creo que lo tengo todo. Ya no le puedo comprar más marcadores tampoco. Así que ahora ya a ahorrar para el atlas de conocimiento, que me irá muy bien. Y ahora esto... A ver, ahora ya esto es otra cosa. Ya veo cómo conecta todo, tío. Es curiosísimo. Vale. Y acordaros que aquí tenemos también la misión, ¿eh? Que también la haremos. Vale, pero vamos a centrarnos de momento el capítulo de hoy. Nos vamos a centrar por aquí, por el tema de esto de los goblins. Y a ver qué hay. Bien, ahora ya lo bueno es eso, que... Ya podemos ir viendo lo que me falta, lo que no. Por aquí es por donde hemos venido. Por aquí abajo hay camino. Por aquí también. Se nos acumula el trabajo. Estos son una mierda, ¿eh? También te lo digo. Venga, va. A ver. Quiero tenerlo todo un poquito... Todo abierto para saber que no me haya dejado nada, ¿sabes? Mira, aquí hay una gema. Que no lo veo desde aquí. Sitio para que esté. Una nueva gema, ¿eh? Gema menor. Aumenta el daño de un golpe crítico. A ver, las que tengo equipadas. Tía, está muy bien, también. Estamos pillando armas. Estamos pillando cositas interesantísimas, la verdad. Vale, así que yo creo que lo tengo todo desbloqueado. De esto de aquí. A ver, aquí hay algo. En el trono. Aquí está el trono. Genial. Que no lo voy a usar ahora. Vale. Bien. Ya podemos bajar. Además, intentaré no sentarme en el trono. Porque de esta manera, todos los enemigos que ya estén hechos, los vamos a ahorrar.
Vale, vamos mirando bien, que no nos dejemos nada. Bien. Perfecto. ¡Ay, mierda! Bien, muy bien hecha esta. Vale. Cuidado. ¿Pero por qué me da, tío, este? Es que no lo entiendo, no tiene sentido. Vamos a pillar curaciones. No pasa nada. Vale. Y aquí tenemos camino hacia abajo. Y aquí también hay algo, ¿eh? Parece, vaya. Voy a mirar. Aquí parece como que había algún camino o algo. Ah, pues no. No. Pues vamos por ahí, va. Me gusta cuando toca zonas de exploración nuevas. Vale, aquí sí que vemos que ya hemos hecho cositas, pero que nos quedan algunas. Y por aquí abajo también hay camino. O sea, es que hay mucho por hacer en esta zona. Es muy grande. Vale. Vale. Aquí había algo, ¿eh? Pues habrá que buscarlo, ¿no? Los enemigos ya no están. ¿Podemos ir por aquí? Nope. Habrá que subir por aquí. Mira, es una pieza de estas. Si acaso. Vale. Cuidado. Mierda. Vale. Bien, tenemos. Ese es el camino principal. Por aquí creo que hay algo. Vamos a mirar primero eso que me he dejado todavía. Luego ya iremos a donde está el goblin. Míralos cómo se ve de fondo trabajando a los goblins desde aquí. Goblins de ella. Bien. Vale, esto lo habíamos hecho ya también. La verdad es que soy muy negado, orientándome, así que. Igual han jugado, Vale. Vale, aquí no hay nada. Bien. Voy a ir por aquí abajo. Vale. Pero ¿por qué me da siempre esto, tío? Es que no entiendo. O sea, curarnos. Vale. ¿Quién me ha vuelto a dar, tío? Es que es una mierda. Ahí.
Qué mal. Vale. Punto de guardado, cojonudo. Uy, cuidado ahí, ¿eh? Bien. Aquí estamos en zona nueva, ¿eh? Poción de salud, nos curamos, volvemos a estar bien. Tiene sentido, tío. Aquí hay camino, por abajo también. Vamos a ver dónde comunica esto, ¿no? Vale, estamos en el poblado Goblin desde aquí también, otra vez. Vale. Primero quiero seguir viendo esto, ¿eh? Las minas. Sobre todo las minas me interesan ahora. Ya está jodido esto. Vale. ¡Oh! ¡Cuidado! Me dio. Me cago en todo, tío. La puta es que ahora me han salido otra vez todos los enemigos. Me cago en. Ah, qué putada, tío. Esto un poco injustillo, ¿no? Tío, lo ha cargado, vamos, sin dudarlo, ¿eh? Está lleno, tío. Es que es enorme esto. Este mapa es enorme. Una locura. Vale. No sé si llegaré, ¿eh? ¿Qué va? No se llega. Buah, no se llega, ¿eh? Por aquí, ¿no? Pero por el otro lado. Por aquí ahora mismo imposible, ¿eh? Es que no llegaré ahora, tío. Ahí sí. Tío, es que ahora es como que todo lo que he hecho no sirvió para nada. Vale. Pues me toca las pelotas, ¿eh? Me toca mucho, mucho las pelotas que no pueda pasar ahí. Es que es totalmente imposible. A ver. Que va, que va. Bah, vale, vamos a poner un marcador aquí. Porque esto es algo importante. Es un punto de habilidad, ¿eh? Y nos vamos para las minas ya. Venga, ahora sí.
Esto, vale, este se inmola. Ok, vale. A ver. Aquí hay algo, Cuidado. ¡Ah! Vale, aquí. ¡Oh, qué bien! Fragmento más. Bien, bien, ya tenemos otro. Genial. Hay que buscarlo todo, ¿eh? Ahora el problema será subir, ¿no? La verdad es que con la gema esa... ¡Ah! La gema esa de agarrarse es relativamente más fácil. Prefiero morir, ¿no? Casi. Ah, lo que pasa es que, espérate, no puedo morir. Tengo que recuperarlo, no, da igual, tengo que ir a por ello. En teoría, al principio del juego, te dice el tío ese que te enseña un poco el tutorial, que él te la puede... Me cago en... Que él te las puede... A un precio te las devuelve las almas, ¿no? Yo lo que tendría que hacer es... Que pueda salir por algún otro sitio. Es una cabronada, tío. Bueno, aunque... Si saltas así es mejor, yo creo. Cuidado aquí, que no la lié. Vale, hemos salido bien. Bien. Me van a matar. Si me matan, tío. Vale, ahora cuando se la apaga moto. Bien. Por aquí quedan cosas que hay que investigar. Mira qué cabrón, ¿eh? Fuera, hombre, a tu casa, chaval. Mira, un cofrecito, qué bueno. Queremos que pase. Hay que mirarlo todo, ¿eh? No hay que descartar nada en este juego. Vale, y hay dos caminos ahora, ¿vale? Seguiremos bajando, ¿no? Túneles centrales. Vale, un segundo, ¿vale? Al final hay tanta cosa que... Uy, me caí, perdón. Tanta cosa que abruma, ¿eh? Es lo que me jode, ¿no? Los Metroidvania, que siempre estás en ese punto de decir, joder, ¿para dónde voy? Pero luego tienes esa satisfacción de que cuando lo has conseguido y todo fluye, te sientes como muy poderoso, ¿no? Mira, otro cofre. ¡Ah! Hay que romper esto. Puedo entrar, tío. Hay que buscar. Algo que lo abra, ¿no? Vamos a mirar. Ah, es esto, supongo, ¿no? Joder,
Joder, qué cabrones, tío. ¿No era esto? No era para esto. El problema es que ¿para qué es? Cabrones. ¡Ah, me da! ¡Qué cabrón! Ah, míralo, es aquí. Voy a mirar si hay otra cosa que tenga que abrir. Aquí también hay camino. ¡Buah! Es que hay varios, tío, ¿eh? A ver, si hago... ¿Hay un orden concreto para hacerlo? La he cagado. Acabo de cagar mucho. ¡No! Vale. A ver. Buah. Quizá este es más jodido, ¿eh? A ver. A ver. ¡Mierda! Vale. ¡Qué asco, tío! Ahora volverán a aparecer todos, ¿sabes? Aún es un padre, tío. Venga. Será para ese cofre, tío. Ya puede ser bueno el puto cofre, ¿eh? Realmente, el más jodido es este para mí. El problema es que... Muy difícil, ¿eh? ¿No le he dado? Ah, tía.
Bien. Bien. Joder, bien. Uf, justísimo de tiempo, ¿eh? Joder. Ya puede estar bien lo que hay aquí, ¿eh? Buah. ¿Solo para esto? Buah. Qué miserables, tío. Si lo sé, no lo hago, ¿eh? También os lo digo. No me compre, no renta, ¿eh? Hacer esto. Vale, aquí hay dos caminos también, otra vez. A ver, vamos a probar por este primero, a ver qué hay. Vale. Bien. Y a haber algún jefe o algo, ¿eh? ¡Hala, tío! Se han pasado un huevo ahí, ¿eh? Vamos a acabar de mirarlo todo. Joder, el puntito de habilidad está costando que te lo den, ¿eh? El último que... Venga, carga. A ver, esto no es justo, tío. O sea, lo que no puede ser es que te estén dando que vaya teledirigido, tío. No tiene sentido. Ahora que si quieren que juguemos a eso, vamos a jugar. Para un fragmento todo. Joder. Buah. Bien. Vamos allá. Muerto. Bien. Pues no sé si vuelven a aparecer. Curarme. Esto parece que acabará conectando. Luego habrá que ir ahí abajo, ¿eh? La puerta esa que se ha abierto. Vale, aquí hay otro. Bueno, pues mira, le iré andando así. Total, no tengo prisa. Tengo las flechas mejoradas ahora porque mi habilidad está más centrada en otras cosas. Pero, ¿para qué perder vida? Un poquito de paciencia, me lo cargo. No, lo que no es normal es que pueda aguantarlo todo el tiempo que necesite, ¿sabes? Esto no tiene sentido alguno. Vale, bien, ya hemos conectado todo ahora. Ya puedo quitar esto porque al final era conectar solo esto de aquí. Bien, y faltará ahora ir a esta zona de aquí, vale. Cojonudo. Hostia, no lo he visto. Bien. Vale. Zona nueva. Que explote.
otra poción de salud. Nos ponemos a tope de vida. ¿Vale? Ya, aquí lo tenemos. Al amigo. Vamos a ir abajo, a ver. Bien. No veas, ¿no? Lo que hay aquí. Bueno, me he arriesgado a perderlo. Sabía que me pasaría esto, pero... Bien, el inmolado. Me tiro el fuego. Me encanta porque el rey dice que no me harán nada, pero... Todos aquí sus coleguitas me están destrozando, ¿eh? Hostia, es que de un golpe te los cargas con esto, ¿eh? Una locura. Una locura, ¿eh? Ven aquí arriba. Hala, tío. Toma ya. A ver si hay algo por aquí. Bien. Vale, por arriba hay cosas, ¿no? Encima del tío este. Vamos a mirarlo bien. Vale. Son muy grandotes, pero no... Pero no dan miedo, tampoco. Vale, aquí ya no hay nada. Vale, pues... Nos quedaría... De aquí... Lo hemos mirado todo. Por ahí sí que nos quedaría mirar algo. O no. Y de aquí nos queda esto que no puedo llegar. Y aquí hay camino, ¿no? Aquí, perdón. Aquí hay el camino. Vale. Bien, es esta la zona. Yacimiento principal. A ver qué hay aquí. Bien. Buah, ¿esto? Vale. Bien. Muy laberíntico esto, ¿eh? Anda, atacan. Es la primera vez que me han atacado estos, ¿eh? Se oye un bicho todo el rato aquí, ¿eh? Buah, y esas cosas que hay ahí,
Tiene mala pinta, ¿eh? Vale. Voy mirándolo todo, que no quiero dejarme nada. Vale. Va siguiendo un camino. Esto bastante lineal, ¿eh? Bien. Vale. Bien. Ahí tenemos camino. No, no, está claro que hay un monstruo ahí, tío, con el que tenemos que pelear. Vale. Y todo me lleva hasta aquí. Buah. Se viene, ¿eh? Túneles profundos. Bien. Cada vez esto tiene más mierda, ¿eh? Hemos llegado. Vale. Pues nada. Parece que hemos llegado a algún jefe, sin duda, ¿vale? Así que vamos a pelearnos con él, pero eso será en el próximo episodio. Así que y así lo vemos con más misterio. Así que nada, en el próximo episodio vamos a ver a qué nos enfrentamos esta vez, si somos capaces de lograrlo. Y nada, vamos allá. Nos vemos, adiós.